Luego, ¿qué cosa viene? El puerperio. Entonces, el puerperio, una vez que ya se produce todo esto, se produjo tu parto, ya viene el puerperio que dura un promedio de 6 a 8 semanas. Hay un puerperio inmediato, mediato, alejado y tardío. El puerperio inmediato, en las primeras 24 horas, ¿cuál es tu función? Ver las funciones vitales, que la paciente esté estable, ¿sí? Entonces, el útero trata de contraerse a la altura del ombligo o 2 centímetros por debajo del ombligo. Bien, el puerperio inmediato, las primeras 24 horas, está destinado a qué? A la hemostasia uterina. ¿Qué es lo que les iba a decir? ¿No? ¿Cómo es posible de un útero tan distendido, tan grandote, se hace como una perita, ¿no? Por el proceso de qué? De contractilidad y retractilidad. Les dije que la retractilidad era un acortamiento definitivo de la fibra y la contractilidad es de carácter intermitente, ¿no? Es de carácter intermitente. El puerperio mediato, ¿no? Que te viene a dar también durante los cambios, los primeros 10 días del puerperio mediato, ¿no? Entonces ya viene pues la producción de la leche, viene que pues las funciones vitales tratan de regresar a su... La frecuencia cardíaca en la gestante disminuye, ¿no? De lo que estaba... En la puerpera, perdón, de lo que estaba aumentada en el embarazo. Empieza pues los cambios de los loquios, cómo se tornan los loquios. Loquios rojos, loquios cero sanguinolentos, ¿no? Y finalmente los loquios cerosos, ¿no? Loquio amarillo, ¿no? Y los cambios metabólicos. Dentro de los cambios metabólicos, el principal, ¿qué cosa viene a ser? El fenómeno de redistribución de volumen. ¿Qué quiere decir? Que todo el volumen que ha ganado la comadre, que es de más o menos 6.5 litros, regresa a la normalidad, ¿no? ¿Y cómo va a regresar a la normalidad? El volumen que está, por ejemplo, en el intersticio empieza a regresar hacia el intravascular, ¿no? Y empieza pues a perder ese volumen de manera progresiva. Otra cosa es importante también, los cambios en el útero, ¿no? El útero está a la altura del ombligo, ¿no? O un centímetro sobre el ombligo, ¿no? En el inmediato, después está equidistante a la semana entre el pubis, entre la sínfisis del pubis y el ombligo, y a las 2 semanas ya se suele hacer intrapélvico nuevamente, ¿no? Sin ningún problema. La apertura del cervix, ¿no? Como el cuello de lo que estaba todo dilatado, todo horrible, en los primeros 6 días ya se hace dehiscente, no se empieza a retraer. Y luego ya a partir de la segunda semana ya regresa a su tamaño como estaba inicialmente, ¿no? Eso es algo mágico, ¿no? Los loquios, ¿no? Lo que estamos hablando, rojos en los primeros días, cerosos de tercer a cuarto día y blancos o amarillentos a partir de los 10 días, ¿no? Entonces, eso se va a eliminar de manera progresiva, ¿no? Y es una pérdida en promedio de entre 1.4 a 1.5 litros, ¿no? La regeneración uterina, ¿no? También que va a dar, pues, el útero regresa a su tamaño original y también disminuye, pues, la cantidad de tejido conectivo. La secreción láctea, ¿no? Empieza la producción de la leche. Bien, en bebitos pues que han sido óvitos, en bebitos pues prematuros, que en los cuales muchas veces la mamá no tiene la oportunidad de darle la lactancia de manera inmediata, entonces puede haber problemas y pues puede llevar a que las mamás se congestionen. La congestión mamaria no necesita tratamiento antibiótico, la congestión mamaria solo se soluciona evacuando el contenido de las mamás o en todo caso suprimiendo la producción de las mismas, ¿no? Del contenido. ¿Por qué? Porque a veces el bebito no es compatible, está hospitalizado. Entonces, ahí tú tienes que dar, por ejemplo, cavergolina, ¿no? Bromocriptina para evitar que continúe la producción, ¿no? ¿Qué hace la lactancia en general? ¿Por qué es beneficioso? Aparte de todos los nutrientes que tiene, que nadie lo va a discutir y los pediatras lo saben, ¿no? Y todos los anticuerpos y todo lo demás de inmunoglobulinas o defensas para el bebito, también el reflejo de la succión estimula la producción de oxitocina y ayuda a que el útero se pueda contraer con más frecuencia, ¿no? Disminuye también lo que es o mejor dicho, favorece la involución uterina, ¿no? Rápida, ¿no? Luego la frecuencia cardíaca ya se mantiene dentro de los parámetros normales y en el tercer cuarto día, al haber la bajada de leche, haber mayor producción de leche, puede haber incluso una fiebre, ¿no? Una febrícula que no dura más de, ¿no? De 24 horas. La piel, la hiperpigmentación que presentaba pues la puérpera, vas a ver que va a empezar a desaparecer, ¿no? Y también las petequias o las pequeñas hemorragias, el tejido conectivo, la pared está recontraflácida, ¿no? La pared está recontraflácida, algunas usan hasta faja, ¿no? Para tratar de regresar pues a lo que tenían inicialmente, ¿no? En algunas mujeres, por ejemplo, hay mayor incidencia incluso hasta de diastasis de rectos, ¿no? Los músculos rectales se pueden sobredistender, ¿no? Sobre todo en las obesas.
El aparato urinario, no te olvides que había una ligera hidronefrosis, como el otro ya se contrajo esa hidronefrosis en el lado derecho, el predominio derecho, ya empieza a desaparecer, ¿no? Y ya la poliaquiuria que la mujer refería inicialmente en la gestación por el gran tamaño del bebito, ¿no? O por el aumento del tamaño del tercer trimestre, esas ganas de ir al baño cada rato ya desaparecen, ¿no? Entonces ya va favoreciéndose todo ese cambio, esa regresión. El gasto cardíaco, el volumen plasmático recuperan su normalidad de lo que estaba incrementado, ¿no? Y la posición del corazón, que estaba hacia arriba y hacia la izquierda, regresa a su posición convencional, ¿no? El eje. El aparato digestivo, como ya no había... ya no hay acción de tanto de progesterona, entonces el músculo liso ya no está tan relajado. Retorna el peristaltismo, ya no hay incidencia de estreñimiento, ¿no? Los órganos pues vuelven a su posición normal, ya no hay esa incidencia, esa sensación de reflujo. ¿Por qué? Porque ya todo ha regresado pues a las características pregestacionales. Los ácidos grasos, el colesterol que estaban incrementados, disminuyen y regresan a sus valores normales. Generalmente la pérdida de peso es de 4 a 6 kilos luego del parto y en el inmediato de 2.5 a 3.5, ¿no? Y de 1 a 4 kilos adicionales en el puerperio tardío. Si la mujer empieza a subir luego de eso, es bien difícil que sea por algo patológico, ¿no? En realidad es porque está comiendo demasiado, ¿no? En otra cosa, así que no le echen la culpa al suero o alguna otra cosa, ¿no? Y en el alejado, entre los 11 y 45 días, ya prácticamente todo está normal, ¿no? Y excepto, pues, si es que hay lactancia, la menstruación todavía no retorna. Se dice que la menstruación, y eso ha sido pregunta de examen, retorna en promedio con una buena lactancia cada 2 horas, puede retornar hasta un periodo de 6 a 8 semanas. O sea, si tú le das de lactar a un bebito, ¿no? No va a haber regla por un promedio de 6 a 8 semanas, ¿no? Si suspendes la lactancia, te puede venir la regla antes. Pero si no, hasta un promedio, y a veces hasta más, ¿eh? Y hay algunas que llegan 3, 6 meses, ¿no? Y esos casos extremos, ¿no? Pero tú le preguntas, ¿cada cuánto le das de lactar a tu bebito? Le doy cada 2 horas, cada hora y media, doctor, ¿no? Lo tienen ahí pegado el pecho todo el día, ¿no? Están ahí, pero eso es, por ejemplo, se utiliza, pues, como método anticonceptivo, el MELA, ¿no? Entonces, el MELA es el método de la lactancia. Una lactancia bien regular favorece o bloquea la producción del eje y la ovulación. ¿Qué más? El endometrio, ¿no? Ya empieza a restituirse el ciclo si es que no ha habido ese problema y retorna, pues, las funciones normales pregestacionales.